¿Qué opina de los movimientos para legalizar la marihuana? Vean, ha sido un tabú por mucho tiempo en el mundo, pero yo creo que la menos ofensiva es la marihuana. Yo pienso que esa, no otras. Hay que darle un tratamiento a los que son adictos a eso y que puedan consumirlo, pero con no con libertad, sino que tiene que ser bajo ciertas normas. ¿Qué cree de la práctica de la prostitución y si esta debería ser regulada? Bueno, la prostitución normalmente deriva de falta de oportunidades. Y yo creo que uno no solo tiene que ver cómo regulamos a las que se dedican, a las personas que se dedican a eso, sino que cómo regulamos a los que hacen industria de eso. ¿Considera el aborto como un método de control de la natalidad? Yo creo que el aborto no es un método de control de la natalidad. Yo creo que el aborto es una decisión muy personal de cada ser humano, porque uno no desconoce el entorno sobre cómo suceden las circunstancias, y los hombres somos los menos indicados para dar la receta sobre el aborto. ¿Cree que la pena de muerte puede ser una solución contra la inseguridad? Yo no creo. Está probado en el mundo que donde se aplica la pena de la muerte no necesariamente bajaron los índices de violencia. ¿Impulsaría la educación sexual en las escuelas? Yo creo que sí es importante. Ha sido un tabú. Yo, por ejemplo, cuando estudié la primaria y la educación media, pero ni por donde vimos eso, porque era un tabú, y yo creo que sí, hay que verlo con mucha madurez. ¿Qué opina del matrimonio igualitario? Yo lo respeto. Parece que hemos llevado la discusión a si se legaliza o no se legaliza. De hecho, ya conviene. ¿Hubo genocidio en Guatemala? Yo creo que delitos de lesa humanidad. Y creo que la discusión, ¿no? En Guatemala nos hemos ido mucho en la discusión si hubo o no genocidio y nos estamos olvidando de hacer justicia. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.